Hola, soy Vanessa Martínez y hoy te voy a compartir 6 consejos indispensables para la optimización de contenido de todas las plataformas sociales de tu negocio. A continuación, vamos a hablar. Ok, no es novedad de que en la actualidad las redes sociales juegan un papel de suma importancia en el posicionamiento digital de tu negocio. Más de alguna vez te habrá pasado de que al estar hablando sobre tu negocio, alguna persona te consultara, compartirme el username en tu Instagram o te dijese, ¿tenés alguna de estas fotos de algún producto, de tu producto o servicio en tus redes sociales? Y esto lo hacen porque las personas quieren comprobar si aquello que estás promocionando cuenta con una calidad o tiene un valor agregado con el que ellos se puedan conectar y así poder dar el paso decisivo de una compra final. Entonces, con más de cuatro. En el siguiente slide, tenemos qué papel juegan las redes sociales en tu negocio. Con más de 4 millones de personas activas en las redes sociales y miles de ellas intentando utilizarla como un medio de negocio, es momento de invertir de tus recursos de marketing en optimización de contenido. Es decir, ya no solo basta con solo tirar una fotito bonita o solo tuitear como hola, hoy estamos abiertos, sino va más allá de eso. Es definir una estrategia de mensaje, de tono de voz y de constancia para que las personas vean de que tu negocio tiene vida más allá de que solo un tweet, más allá de solo un post. Entonces, es importante de que, dado la competencia que hay actualmente y también los cambios constantes en los algoritmos, es relevante de que vos te estés actualizando y de que tu contenido siempre sea atractivo y en cada una de las plataformas sociales. Luego tenemos por qué es esencial la optimización de contenido para cada red social. Permitime consultarte. ¿Vos ya estás preparado para mostrar los diferentes perfiles de tus plataformas sociales cada vez que las personas te los pregunten por ellos? O bien, si alguna persona llega de casualidad, están recibiendo respuesta a sus necesidades. Si bien es cierto, muchas de las personas llegan a tu contenido a través de manera casual o alguien que les recomendó, pero probablemente están optimizados estos mensajes, estos canales, estos tonos que estás publicando constantemente. En caso que no lo estés haciendo, si estás dudando en responderme de cómo está el contenido en tus plataformas, yo te invito a quedarte en esta charla para yo demostrarte por qué es esencial la optimización y qué mejoras puedes aplicar en cada uno, en toda esta etapa, pues porque todo es un proceso. Ok, ahora vamos, ¿por qué es esencial la optimización de contenido? Uno, para fortalecer tu marca. Probablemente vos querés ser la referencia en el nicho que vos representás. Y si no contás con mensaje de con tono adecuado, con contenido de calidad, con contenido que haga conectar a la gente, no va a estar en nada. Las personas van a pasar por vos y van a irse a la siguiente cuenta que tenga todos estos atributos. Luego tenemos generar leads cualificados y conectar con tu audiencia. Si vos no conectás con tu audiencia a través de los mensajes, no hay manera de que estas puedan llegarse a convertir en leads cualificados. Estos leads son importantes porque ellos van a ser los voceros de tu marca más adelante. Si quedaron contentos con el servicio o producto que vos estás ofreciendo, las personas se vuelven microinfluencers de tu plataforma. Entonces, es importante ver si estás conectando, qué mensaje le estás dando, qué sensación estás transmitiendo. Analiza tus plataformas sociales de manera constante para que vos puedas tener respuesta y puedas estar haciendo ajustes constantemente. Y no es mentira, pues, de que también va a aumentar la visibilidad en el mundo digital. No es una novedad que las redes sociales están conectadas también con tu sitio web. En caso que lo tengas, va a ser un ir y venir de tráfico, ya que las personas o bien llegan a tu sitio web a través de las redes sociales o llegan a tus redes sociales a través de tu sitio web. Es por ello de que debes de tener un mensaje, un tono y una constancia en cada uno de ellos. Porque, por ejemplo, tener unas plataformas sociales activas, pero las personas luego llegan a tu sitio web y ven de que del 2015 no está actualizado, lo que van a dar es como le va a generar un miedo porque no está siendo seguro de este el negocio con el que me estoy comprometiendo. Entonces, ojo, pestaña y ceja en ese punto. Luego vamos allá a los consejos puntuales. Iniciamos, crea contenido social interactivo. Cuanto más me gustas, compartidos y comentarios tenga el contenido de tus cuentas, hay más probabilidades de ser percibido con buen ojo
y no solo con los usuarios, sino también con los robots rastreadores de las redes sociales y los motores de búsqueda. ¿Qué quiero decir eso? De que una de las tareas principales para la optimización de contenido de redes sociales, de las diferentes plataformas que tengas, es crear contenido social interactivo, aquel que engancha, aquel que invita a dar un me gusta porque llamó la atención, la imagen, el tono, el headline que utilizaste, como no solo es presentar oferta y oferta, sino hacerlo de manera atractiva, de cómo puedes meter tu producto en la vida, el día a día, en las personas, sin que suene que está siendo invasivo, como mira, cómprame esto. Las personas no quieren un ataque directo. Las personas quieren conectarse con los mensajes que vos transmitís de tu producto o servicio para poder crear esa conexión duradera. Entonces, aquí es donde tenés la tarea. Y las mejores, dame chance. Ok. Aquí algunos ejemplos de contenido interactivo. Si todavía no sabes qué contenido, o si solamente estás publicando lo que son fotografías, deja de hacer eso. Aquí puedes hacer unboxing de productos, preguntas frecuentes, live. Es decir, si vos tenés una tienda de zapatos, una tienda de trajes de baño y constantemente recibís mercadería, bien podés hacer un unboxing de lo próximo que está a venir en las redes sociales. La persona le gusta esa emoción de qué viene para saber de que si van a poder comprar o no comprar, para saber si van a poder, oh, yo voy a usar este traje de baño para la siguiente temporada, o oh, necesito estos zapatos para poder salir a caminar, para poder, o estas sandalias para ir al mar. Preguntas frecuentes. Pone atención a todas las preguntas que recibí, ya sea en DM, ya sea en los comentarios. Si las personas te preguntan si llegaron hasta ese punto, es porque en realidad quieren recibir una respuesta tuya para saber qué próximo paso dar. Entonces, pone atención, te están preguntando cuáles son tus horarios de atención o de qué manera se puede hacer un envío de este producto o cómo puedo yo recibir este servicio y si estoy lejos del país. Entonces, explicarles de que pueden recibir asesoría en línea, explicarles de que tener diferentes métodos de envío, cuáles son los más convenientes para ellos, para que ellos así puedan decidir. Y también puedes hacer live. Los live puedes explicar un proceso, puedes explicar un producto o un paso a paso o cómo utilizar tu producto. A la gente le gusta, pongámosle que tenés una tienda de maquillaje, la gente, ok, llega esta nueva paleta, ¿qué tipo de maquillaje me puedo hacer? Aprovechar las temporadas cada vez de que venga, por ejemplo, que viene Halloween. Es decir, esta paleta puedes crear este estilo de maquillaje, ya sea, pongámosle, de Medusa, ya sea de esto, de Marvel. Ya ahí vas a ir interactuando y la persona se va a sentir como, oh, yo necesito esa paleta porque yo necesito destacar en esta competencia de trajes de Halloween, por así decirlo. Y continuando con ejemplos, tenemos aquí que tenemos testimonios y encuestas, consejos y trucos, guías paso a paso, promociones, concursos centrados en me gusta y compartido. En esta última parte, no te pongas detallista en decir como, no te pongas detallista, sino más bien no te pongas complicado en los concursos. Recordad que las personas andamos en mil y una cosas a la vez. Las personas quieren algo como que puedan hacer en un, dos, tres clics. Pongámosle, de que querés que las personas visiten más seguido tu tienda, pone un anuncio de 10% de descuento al compartir que estás en, o al compartir esta imagen, y en tu próxima visita lo vas a hacer canjeable. Aquí tenemos ejemplos, cinco excusas que nos ponemos para no ahorrar. Entonces, esto es sobre una página sobre educación financiera. Y muchas personas siempre están como, mañana empiezo a ahorrar, mañana empiezo a ahorrar. Entonces, aquí te vas sintiendo identificado porque muchos de nosotros somos así, dejamos todo para el día siguiente. Aquí también tenemos tres platillos de frescura. Vendés productos, ya sea relacionado con alguna comida, demostrás cómo lo puedes incorporar en tu alimentación diaria. Entonces las personas ya van a ir como interesadas de este contenido es atractivo, este contenido me está educando, este contenido me está cautivando, voy a seguirlo consumiendo y de alguna manera voy a llegar a una compra final. Luego seguimos con el segundo tip, varía los formatos de contenido. Ok, ya te dije cuáles son los tipos de contenido que puedes realizar para la optimización de tu contenido. Ahora es importante saber en qué formato vas a transmitir estos contenidos en tus diferentes plataformas sociales, porque cada una cumple un objetivo. Ya sabemos que Instagram, TikTok son característicos por los videos. Sabemos que Twitter es para textos cortos. Sabemos de que Facebook puede dejar llevar la imaginación e incluir fotografías, incluir carruseles, incluir videos.
nuevo. Entonces, jugás con cada una de las plataformas. Ya sé, me vas a decir, soy un emprendedor, no tengo tiempo. Tenés que buscarle el tiempo. Todos vivimos, todo sacrificio obtiene su recompensa. Así que mi recomendación es dedicarle un fin de semana entero para definir este tipo de contenido y los formatos. Así vos ya te vas a ir dando cuenta, ok, que la calendarización te va a ayudar y te va a estar, a mantener como airado de que no vas a ir corre y corre de qué publico hoy, qué publico mañana. Ok, según la estadística, 21% de los usuarios deja de seguir una red social de negocio cada vez que presenta contenido repetitivo. No aburras a la gente con la misma foto, no aburras con el mismo formato de que solo fotografía, fotografía, fotografía. Pongámonos un ejemplo de que estás en TikTok y solo estás compartiendo fotografía y un texto animado que te permite usar la aplicación. Ahí no, disculpe, no va a haber manera de que conectes con tu audiencia porque no le estás proveyendo el contenido al que ellos están esperando consumir de esa plataforma social. Entonces, aquí es manera de dejar volar la imaginación y ser creativo en cada una de las plataformas. Y no te digo que debes de estar en todas, no. Elegir las que sean en las que vos puedas dar abasto y en las que creas que puedes obtener un resultado óptimo. Es decir, si te quieres quedar solo con Instagram, quédate solo con Instagram, pero hace un buen trabajo en Instagram. Publica reels, publica stories, publica fotos. Y aquí les presento algunos ejemplos de qué lista de formatos ustedes pueden tomar en cuenta. Videos cortos para destacar. Ustedes saben las reproducciones automáticas. Una recomendación, un tip ahí sencillo es que puedan incluir subtítulos. Si la persona no escucha como el video como tal por una reproducción automática y solo está viendo el preview, ya puede ver el texto y puede decir como a través de ese texto es importante para captarlo y así de esta manera la persona, ok, me interesó ese texto, voy a seguirlo viendo. Luego tenemos los carruseles para contenidos complejos. Es decir, si quieres explicar más, por ejemplo, los platillos. Por ejemplo, un platillo que se puede preparar a base de pollo. Entonces, esto ya es un carrusel. Y también un truquito aquí de Instagram que les comparto es que los carruseles tienen un mejor alcance que los posts solitos. ¿Esto por qué? Porque si bien es cierto, la persona no interactuó con la primera imagen de tu carrusel, Instagram va a encargarse de que la segunda imagen se vuelva a mostrar y así la persona logre conectar. Un segundo. Luego tenemos infografía para explicar datos precisos, fotografías para inspirar. Ay, disculpen. Si bien es cierto, no te estoy diciendo como dejar la fotografía atrás. Si para vos es importante o crees es una fotografía de calidad que va a crear un impacto, tenés que publicarla. También puedes elaborar ebooks para favorecer la lectura. Luego aquí tenemos algunos ejemplos de infografía. Pongámosle, yo sigo con los ejemplos de esta plataforma de educación financiera que se llama Plata con Plática. ¿Qué tipo? Que tengo 5 mil, ¿en qué puedo invertir? Entonces, aquí te está dando, no solo te habla sobre el tema de deuda, sino también de inversiones, porque la gente vea más allá de lo que lo está estancando. Luego tenemos aquí Onewy, la marca de una marca de ropa. Entonces aquí tenemos la colección de otoño para hombre. Entonces aquí estás creando un video como aquí vas presentando como estas son las diferentes opciones que tenemos para vos este otoño. Mírala. Luego también si los recursos te dan y podés crear un podcast, hacerlo. Es decir, ya sea del contenido, o sea, de todo el contenido que vas a estar elaborando, ya sea para receta, puedes hablar de receta, tener invitados especiales, de que te compartan cuáles son los truquitos que ellos hacen para preparar, pongámosle pollos para preparar lasaña, entonces, de estos detalles. En este caso, El Camino es Más Lindo Gracias a Ti, es un podcast que se llama Se Regalan Dudas y son experiencias cotidianas que vive uno a uno, se habla desde las emociones y comparten este tipo de tipo de contenido que conecta con las audiencias, porque pues, todos somos seres emocionales. Luego vamos al tercer punto. Ok, si bien es cierto, tú ya con los dos primeros consejos, ya tus marcas, las páginas de tu negocio van a ir viento en popa, pero ¿qué pasa si al entrar a tu plataforma estas no están actualizadas?
Entonces, es importante que revises todas tus plataformas sociales para hablar cómo están funcionando, si están personalizadas, si lucen profesionales. Tener un perfil optimizado y actualizado es una excelente manera de atraer más usuarios y también destacar como autoritario en tu nicho. Entonces, aquí tenemos recomendaciones para que tus perfiles en redes sociales estén optimizados. El primero, logo de tu negocio con buena resolución. Un logo con una mala resolución te deja quedar mal. La primera impresión cuenta y eso va para todo, para todos aspectos de la vida, incluso en tus negocios y en las plataformas sociales de esto. Luego, descripción escrita en primera persona. Aquí tenemos el ejemplo de la plataforma que les comentaba. Inicia plataforma de educación financiera fundada por el AINE, conferencista, podcaster. Te enseñamos sobre finanzas personales y negocios. Luego tenemos el número 3, añade links esenciales en los campos solicitados. Por ejemplo, aquí en Instagram te permite añadir tu link. Puedes hacerlo aquí, deja volar la imaginación. No es necesario solo tener el link de tu empresa conectado siempre. Es decir, si en algún momento llegas a sacar un blog en tu post de Instagram o en tu reel en el que compartas este blog o anuncie este blog, le puedes decir a la gente, anda al link del bio y puedes encontrar nuestro último blog. Entonces la gente viene y ya toma esa segunda acción de llegar a tu rincón virtual, el principal, que el feed, para que conecte. Incluso puedes hacer promociones, es decir, de que anuncias la promoción anunciar la promoción en el post y luego le decía a la gente, en el link bio puedes encontrar un cupón de descuento. Entonces ya las personas ingresan e interactúan más allá de solo ver la fotografía o ver el reel o ver el carrusel. El número 4, el username debe ser similar en todas las plataformas. No ponga, ok, aquí tenemos plata con plática, pero después no va a tener plática Nicaragua. Plata Nicaragua, Plata 05. Las personas se van a confundir, no van a saber con qué plataforma están interactuando. Entonces es esencial de que de todas tus plataformas cuenten con un username similar. Probablemente alguno estará tomado, pero trata de que no vaya a lo extremo, de que la gente venga y no lo relacione con tu marca. Luego seguimos con otras recomendaciones. Gráficos y el segundo es completar siempre los campos. Aquí, por ejemplo, con referente a Plata con Plática, les dejo el ejemplo de Facebook y el ejemplo de Twitter e Insta y TikTok. Ok, Plata con Plática está fundado por una mujer, una persona, y entonces esta persona ya tiene autoridad en el mercado porque lleva más de 8 años trabajando en la optimización de contenido de sus diferentes plataformas sociales. En un momento decidió separar lo que es la persona, porque ella ya forma también, es una marca como tal, y la marca que ella ha creado. Entonces, pero de alguna manera la entrelaza. Entonces aquí, pongámosle, tenemos todos los detalles de todos los detalles de que pide Twitter están completamente completados, por así decirlo. Luego tenemos en TikTok. Aquí una falla que yo le encuentro es que en TikTok no incluye el link que la lleve algún landing page, que la lleve a algún ebook, algo que ella quiera promocionar en el momento. También otro detalle importante es los gráficos e imágenes de calidad y tamaños personalizados. Es decir, si vas a subir videos en TikTok, tienen que ser en una calidad óptima, porque así, si no, si se ven ya con una resolución baja, no van a ser fácil de apreciarse, no se va a entender el mensaje que estás intentando comunicar sobre educación financiera y la persona no va a recibir el mensaje principal. Es por ello que te recomiendo de que le eches un vistazo siempre que pueda a los diferentes perfiles de las diferentes plataformas con las que contás, para que cada uno esté optimizado, para que cada uno siga el look and feel del otro y no sea como cuestiones distintas si te pasas de Twitter o te pasas a TikTok. No, deben contar con una imagen constante en cada uno. Luego vamos al cuarto punto, provoca humor y emoción. Nosotros los seres humanos somos emocionales, como ya decía. Entonces, no trates de hablarle a robots. Estás hablando con personas y las personas nos reímos, las personas lloramos, las personas andamos días grises, las personas andamos días coloridos. Entonces, los consumidores buscan marcas que tomen esa posición sobre problemas sociales y demuestran que se preocupan por los valores. Es decir, de temas ya sea sobre educación mental, no, bienestar mental, educación financiera, por ejemplo, el cuidado del cuerpo,
ejercicios para que puedas realizar y de esta manera te sientas bien, no desde el punto de vista de lo atractivo, sino bien con una paz de, ok, el deporte me genera esto y estoy feliz por ello. No es como una obsesión de quiero obtener esto a través del reporte. Entonces, toma en cuenta qué emociones trabaja tu marca para trabajar con ella, para que así en algún momento de que se llegue a trabajar o venga una fecha importante, pongámosles como la lucha contra el cáncer o la lucha contra la violencia de la mujer, son temas de relevancia en la sociedad y tu marca quiere saber si estás consciente de esto y si estás conectando con ella, qué mensaje puedes transmitir. No siempre vas a conectar con con todas las emociones de las personas, pero tómate aquella de que sí lo logra hacer y destacarla, alegría, felicidad, no sé, emociones como inspiracionales, trabaja en ello, pongámosle la marca Nike que trabaja y de que no es deporte, es como una pasión, entonces identifica, ponete la tarea para que logres hacerlo. En la siguiente slide te presento de la marca que les comentaba, Se Regalan Dudas, son dos mujeres que hablan sobre temas del día a día que conectan con las emociones de las personas. Aquí es momento de humanizar tu marca. En esto les presento tres reels que ellos han elaborado últimamente. Es Carta y Meceno en conmemoración sobre lo que es la lucha contra el cáncer de mama. Luego tenemos No eres la única persona que se siente así para hablar sobre el tema de la depresión emocional. Entonces, mientras más hablar sobre estos temas, de que a veces son tabú y no son hablados, a veces en tu casa las personas se van a sentir conectados con vos y van a sentirse como, ok, esta es una marca humana, que no solo está aquí como poniéndome 20% de descuento o llévate mis camisetas o lee este libro. No, estás concientizando sobre problemas de verdad. Y después tenemos, a veces necesitamos que nos dejen vivir nuestro duelo. Están conectando con personas que han vivido un duelo. Entonces, como bonito porque más de algo, todos pasamos por un momento de pérdida. Entonces, esta marca, que es bien social, conecta a través de esos mensajes bonitos y lo hace de una manera de no invadir también, de no minimizar los sentimientos y las emociones de los demás, sino tratar de hablar como desde la expertise. Invitan incluso a profesionales para hablar sobre temas, psicólogos, no solo son ellas, pues mujeres que pasan pues su rutina día a día, sino con profesionales que ellas le explican en ese, pongámosle en los podcasts que tienen en vivo, ellas explican como, ok, esta vivencia de duelo que estuve pasando cuando murió mi novio, yo no quería saber de nadie, a qué se debe esto. Entonces ellas buscan respuestas también a través de profesionales y no solo quedarnos con las palabras que ellas comparten. De esta manera te estás dando como que estás contando con terceros y estás validando pues más posicionamiento, más autoridad, porque estás contando con profesionales aparte de tu persona. Luego seguimos con el cuarto o quinto. El quinto tip es buscar aliados para promover tu marca. Aquí yo le vengo a decir que hay un mito del marketing de creer que solo se debe trabajar con influencers de grandes números. Otro mito es creer que es necesario invertir mucha plata para contar con su apoyo. La respuesta es no. Aquí basta solo con poner atención a las interacciones que tienen cada una de tu contenido en las diferentes plataformas sociales para identificar quién puede llegar a ser a tu próximo microinfluencer, tu próximo vocero. Porque contar con esas personas, si esas personas ya de manera gratuita están promoviendo lo que es tu marca, imagínate cuando vos te le acerques y le digas, ok, mira, me alegra mucho que te guste mi producto o servicio, te gustaría formar una alianza en la que yo te voy a estar dando, ok, aquí es también un dar y dar, yo no te voy a estar dando como, ok, si viene una nueva línea de, pongámosle, de ropa, va a recibir tres muestras, ejemplos para que vos sigas compartiendo y también sigas como comprando, pues conectando con la marca, deleitándose. Entonces las personas se sienten especiales, las redes sociales son para ese detalle, ser social y la mayoría del tiempo todo el mundo quiere protagonismo. La gente ya está cansada de ver las grandes marcas, las grandes macro influencers
porque esta gente ya se convirtieron en vallas publicitarias, ya no tienen tanta credibilidad, mientras que si lo dice el vecino, lo dice la persona con la que llevas clases de inglés, es como, ay, le voy a dar como el beneficio de la duda, vamos a acercarnos a esta marca que ha promovido tanto en su Instagram Stories, o que ha compartido en su estado de WhatsApp, o que ha compartido en su Facebook, vamos a ver qué tal. Y entonces así va generando como el interés y es genuino, ¿me entendés? Entonces eso debes de probar, identificar qué personas están compartiendo o están conectando con tu marca y hacerlos parte de tu estrategia de optimización de contenido. Con esta gente puedes incluso trabajar contenido de Reels, puedes trabajar videos, involucrarlos, hacerlos parte de tu marca y siempre estar ese de win-win, de que todas partes ganan. También tenemos entendido de que 21% de las personas de usuarios dejan de seguir. Aquí confundí el slide, pero 50% de las personas que leen un review positivo de una marca tiene más probabilidad de comprar, de llegar a una compra final, de conectar, de quedarse ahí. Entonces es momento de que más personas sigan hablando bien de tu empresa, bien de tu negocio. Aquí les dejo un ejemplo. Desarrollar actividades interactivas con tu influencer. Pongámosle, da la casualidad de que de una de las personas con las que estás trabajando, vos vendés productos, ya sea ropa para hacer ejercicio o de estas medicinas que te apoyen pues, para el crecimiento muscular y estos detalles. Entonces, ¿qué contenido podés trabajar con esta persona que hace ejercicio y mirás de que está teniendo buen alcance a partir de lo que está compartiendo de tu contenido? Puedes elaborar momentos de entrenar como se realizó con esta marca en algún momento. Momento de entrenar en casa, que era para la temporada de pandemia, y se compartía la semana 1, semana 2, y qué ejercicios iban a estar realizando. Ya estás promoviendo algo diferente, algo atractivo, ya le estás dando el papel como a una persona normal y no a un macro influencer, y estás como las personas como, ok, vale, le dieron la oportunidad, qué genial, vamos a irla a apoyar. Eso también porque entre todos estamos como, qué lindo que estén tomando en cuenta a personas que son normales, por así decirlo, vamos a echarle la campaña. Entonces, las personas quieren ver a eso, quieren ver genuinidad, quieren ver originalidad, quieren ver de que no están personas pegadas al techo, de que tienen la vida, la cotidianidad que uno tiene. Entonces, hacer parte de tu estrategia a estas personas. Luego tenemos en el último consejo, la calidad siempre es mejor que cantidad. Tener éxito en tus redes sociales no significa estar publicando contenido todo el día. Si tu estrategia se centra en publicar cada vez que te cortas, tampoco vas a llegar muy lejos. Es importante que crees calendarios de publicaciones y que los mantengas al día a día para ahorrar tiempo y estrés. Es lo que te decía desde un inicio. Si solo estás publicando de, ay, la foto de porque esta es la nueva colección. No, pero si no lo tenés calendarizado, pongámosle, de que si lo hubieses preparado con tiempo, hubieses preparado un unboxing, hubieses preparado un video de estilos que podrías elaborar con la nueva ropa que ha entrado a tu tienda, también hubieses podido elaborar un reel de, ok, ¿en qué momento utilizar esta ropa o cómo se debe utilizar o cómo lavar esta ropa en específico? Pongámosle, si es un material diferente o un material delicado. Entonces ahí podrías incluir también a tus microinfluencers y decirles como, ok, vamos a elaborar este contenido para darle esta promoción adecuada a la próxima temporada de ropa que nos viene, pongámosle de verano. Entonces ya está elaborando un contenido que está generando valor, que va a generar interés, que va a generar una emoción, porque la emoción de que venga el verano, pongámosle de, ok, ya es tiempo de tomar el sol, de pasarla bien con amigos, con amigas. Es ahí ir pensando de qué manera vas a ir conectando esas emociones cada día de la semana. Entonces, siempre la calidad va a ser mejor que la cantidad. Muchos van a decirte, pero Vanessa, soy solo, o sea, no puedo elaborar contenido, no te mates tanto. Respira hondo y como yo te dije, dedícate un fin de semana entero para identificar qué tipo de contenido, qué tipo de formato
Y elaborar pues los diseños. Hay muchas plataformas ahora en las que puedes guiarte. Si no contás con un diseñador o no contás con una empresa, hay muchas plataformas que te pueden ayudar a crear este calendario e ir pensando. No tengas pena acercarte a las personas o escribirles un DM a las personas que están compartiendo, porque para eso están las redes sociales, para socializar. Entonces, de esta manera vas a ir viendo cuánta cantidad de contenido puedes ir preparando en la semana. Pongámosle que si logras hacer tres publicaciones o cuatro publicaciones en Facebook, que es la plataforma que te interesa, está muy bien. También en Instagram, ok, toma en cuenta de que Instagram no solo es en el feed, sino también en los stories. Entonces, ya meterle un poco más de recursos en esta parte, como ok, requiere más tiempo, pero ese tiempo va a ser un retorno de inversión a futuro. Entonces, mientras más calidad presentes en los diferentes contenidos que presentas de las redes sociales, mejor respuestas vas a tener de las audiencias actuales y las audiencias futuras que van a llegar a vos. Luego aquí tenemos un ejemplo de un perfil optimizado y es las cuentas que le he venido presentando de Plata con Plática. Hay una armonía y también de se regalan dudas. Aquí les muestro la plataforma en Instagram y la plataforma en TikTok. Si bien pueden observar de que en Instagram ambas cuentas juegan con lo que es fotografía sola, juegan con lo que es Reels, con lo que es también memes, eso también le va a decir, en las emociones pueden incluir como los memes en tendencia, siempre y cuando se adapten como a tu negocio. No siempre todo meme que salga no quiere decir de que es ese meme que vas a utilizar para tu plataforma, no, ahí está equivocado. Valora en qué momento puedes utilizar cada una de las tendencias. Entonces, esto es lo que debes lograr en cada una de tus marcas, una armonía en la que la gente llegue y se siente como, qué bonito este perfil, me gusta, me interesa. Vamos a darle seguir, vamos a ver qué va a estar compartiendo, vamos a ver si sigue con esa dinámica, porque las personas primero evalúan. No creas de que solo llegan Juan y ya quiero ser tu cliente. No, si no estás presentando, si dejas esta dinámica de que ya empezaste a preparar contenido de valor, a publicarlo en diferentes formatos, a tenerlo calendarizado, a incluir personas sociales y pues tener también calidad antes cantidad, porque tampoco las personas quieren estar viendo publicaciones tuyas a cada rato, porque si no, ahí vas a tener un unfollow garantizado. Entonces es momento de que analices tu plataforma, todas tus plataformas, y ahora te pregunto, ahora con estos consejos que te acabo de dar, ¿estás listo para hacerte notar con la optimización adecuada en los contenidos de redes sociales de tu negocio? Crear un plan de contenido es la mejor manera de expandir tu alcance, de obtener más participación y también es importante alinearse esto con su marca, ya que facilitará alcanzar tu objetivo, generando más ventas y mejores interacciones. No hay atajos ni soluciones rápidas, solo es tiempo y esfuerzo. Muchísimas gracias por estar aquí y si tienen alguna duda, aquí les comparto mis redes sociales. Soy Vanessa Martínez, comunicadora social y amante del marketing digital. Hasta la próxima.